Al menos 18 heridos, entre ellos 8 policías y 5 detenidos, es el saldo de los incidentes que han protagonizado un grupo de seguidores del 15M que se han concentrado en los alrededores de las Cortes Valencianas el día en que esta Cámara celebraba su sesión constitutiva. Esta andadura no se puede emprender ni con rencores estériles, ni con vocación de imponer nuestras ideas. El nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino, hacía este llamamiento frente a un polémico crucifijo que ha presidido la sesión. Cotino ha salido elegido con los votos de los diputados populares. Los socialistas han votado en blanco, Izquierda Unida uno de los suyos y Compromís han votado nulo al escribir las palabras democracia, decencia y transparencia. Eso mismo es lo que pedían los jóvenes que se concentraban fuera. Protestaban por la presencia de imputados por corrupción entre los diputados que iban a recoger su acta. La protesta transcurrió sin altercados hasta poco después del mediodía. Así lo contaba una diputada de Compromís. Además, la gente dice, todo el mundo dice lo mismo, solo hay una versión, y es que un policía sin identificar ha entrado dentro de donde estaba la gente manifestándose y se ha liado a palos con una señora indefensa en el suelo, y que cuando han intentado evitarlo encima han detenido a 4 chavales que lo único que están haciendo es ejercer su derecho a manifestarse pacíficamente. El delegado del gobierno ha defendido la actuación policial. Lamento lo que les haya podido pasar a algunas personas, es que les ha pasado algo, lo lamento enormemente. Pero comprenden también que si se han enfrentado a la policía, esta pues tiene que actuar de la forma menos dura posible, y que así creo, es como yo creo que actúa. Izquierda Unida e Iniciativa per Catalunya Verds han pedido la comparecencia de Rubalcaba para explicar lo sucedido. ¡Viva! 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 ¡Viva!